¡Hola! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Me estoy congelando de frío, o sea, espero que mejore el día. ¿Y en qué momento he decidido grabar la intro aquí a menos 10 grados? Porque es que esto es... Hace mucho, mucho frío. Pero bueno, ya estamos aquí. Y en este vídeo os traigo un 24 horas muy, muy original, que se basa en 24 horas comiendo lo que me diga la inteligencia artificial Alexa, la inteligencia artificial de Amazon. Me pareció interesante, gracioso, porque estas inteligencias pues a veces tienen mucho arte y a veces te contestan que te quedas así a cuatro. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza el reto, qué cosas me hace comer este cacharro. Pues ya está, que vamos a empezar con el reto. Pues vamos a empezar con el desayuno. Aquí tengo a mi querida Alexa, que bueno, tengo que decir que tengo un pequeño trauma porque la mitad de las veces no me entiende, porque a mí me cuesta mucho pronunciar la X, entonces digo Alexa y la tía no me hace caso. Estoy indignada contigo, que lo sepas. Así que bueno, vamos a ver qué me recomiendas para desayunar. Alexa, ¿qué me recomiendas para desayunar? Quizás puedas hacerte una tapita de jamón con tomate o pedir algo a domicilio. Y si lo que te apetece es cocinar algo, también puedo ayudarte. Bueno, pues me ha dicho que desayune una tostadita de pan con tomate con jamón, que me encanta. Estoy muy contenta, la verdad es que entienden mi gusto. Pero es curioso porque si le preguntan más veces siempre responde lo mismo, y eso es como un desayuno muy típico de España. Entonces, la gente que me veis de Latinoamérica o de otras partes del mundo, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os contesta a vosotros, porque yo creo que contestará según el país como una receta típica de ese país. Bueno, ya tenemos lo que es la comida. Ahora, para beber, le voy a preguntar, pues a ver, Alexa, ¿qué me recomiendas? ¿Un té o un café? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con chowon.com, sugiero un té de desayuno inglés o irlandés. Una taza de té negro regular contiene la mitad de la cafeína como una taza normal de café. Mirad a ella que he dispuesto. Como veis, es un poco aleatorio porque contesta según las búsquedas de Google, así que he hecho esta foto de aquí donde el número 1 es un té y el número 2 es un café, y lo va a elegir aleatoriamente. Alexa, dime un número entre el 1 y el 2. 2. Pues ha elegido un café con leche y ya tenemos elegido el desayuno. Ahora vamos a empezar a prepararlo. Aquí tengo ya mis tostadas calentitas, y bueno, tengo que reconocer que a mí el tomate crudo no me gusta. Así es la vida, no me gusta el tomate crudo, pero me apasiona el tomate frito. Así que tengo aquí un poquito de tomate frito calentito y se lo voy a ir poniendo a las tostadas. La verdad es que no sé qué va primero, el tomate o el aceite de oliva. Dios mío, me vais a matar cuando veáis esto, pero es que no tengo ni idea del orden, ¿eh? Para el aceite os traigo una recomendación que si sois amantes de la trufa vais a moriros, ¿vale? Yo soy fan de la trufa, pero a más no poder, y encontré este aceite de oliva que tiene ahí trufa en el Lidl, ¿vale? Como 2 euros, pero es que sabe muchísimo a trufa, así que se lo echo a todas las tostadas. Y bueno, ya que estamos, recomendación de jamón serrano. Me gusta este de Mercadona, que es como lonchas extra finas, y la verdad es que está de muerte. Ya tengo las tostadas listas y mirad quién apareció por aquí, el querido Ravioli, que es que ve comida y viene corriendo. Pero Ravioli, que tú no te puedes comer esas tostaditas, eso no es comida para gato. Ahora vamos a preparar el café, ya sabéis como a mí me gusta, que ya lo enseñé en el vídeo del otro día, y muchos me dijisteis que habéis comprado estos cacharros y que no salía la leche tan espumosa como a mí, y es que el truco es que tiene que estar la leche súper fría. Y me decía, che, pero es que a mí me gusta el café caliente, el colacao caliente. En realidad no se nota, porque como lo de abajo está tan caliente que está echando humo, o que no se nota que esto esté frío. Ay, esto me da miedo, ¿eh? Bueno, hoy me apetecía menos espumosa que la otra vez para que se mezcle más con el café, así que lo he hecho así como medio. Y arriba del todo le voy a añadir unos cachitos de cacao nibs. Esto es una fantasía, lo descubrí hace poco y en serio estoy, pero en plan modo fan. Estos son cachitos de la semilla del cacao, entonces como si fuera cacao puro negro, que tiene todas las propiedades antioxidantes, todas las propiedades del cacao, porque no ha tenido como ningún proceso. Ravioli, estoy grabando. Sí, déjame grabar. Bueno, como decía, tiene todas las propiedades del cacao. Lo encontré en una tienda que se llama La Balanza Romana. Y pues mirad qué fantasía. Se lo pongo a todo. Se lo pongo al yogur, al café, al helado. Y es como si fuera cacao crujiente. Buenísimo. Me he venido a desayunar fuera porque cada vez que puedo lo hago, porque esto es un lujo. Así que vamos a probar la tostadita. Está buenísimo, en serio. El aceite de trufa le da un toque que me muero, me muero. De restaurante de lujo. Y ahora el café, que yo lo que hago con el cacao nibs es que me lo tomo así. Por
por cierto, tengo una súper buena noticia que contaros, y es que dentro de 3 semanas, ni un día más ni un día menos, me colocan por fin la casa prefabricada que tanto os he ido enseñando por Instagram. Estoy grabando todo el proceso y no os preocupéis que voy a grabar absolutamente todo, cómo la decoro, cómo la montan, un preguntas y respuestas de cuánto me ha costado, absolutamente todo lo vais a tener en el canal, pero pues estoy muy emocionada porque tengo ya muchas ganas de que la pongan. Para que os hagáis una idea, la casa va a estar aquí encima flotando, o sea, donde está mi mano, pues aquí va a estar la casa flotando con unos pilares, y debajo todo eso que veis ahí se va a quitar, entrarán los coches como si fuera un aparcamiento. Mientras Ravioli está súper dormido, nosotros vamos a decidir la comida. Pues para comer tenía ganas de hacer una temática así como latinoamericana, y como sabéis que Alexa la pobre no recomienda nada, porque mira, Alexa, ¿qué me recomiendas para comer? Quizás puedas hacerte una tapita de jamón con tomate o pedir algo a domicilio. Como que siempre dice lo mismo, entonces vamos a usar la técnica de que diga un número aleatorio y lo que toque, toco. Así que de selección he puesto en el número 1 unos tacos mexicanos, en el número 2 un completo chileno y en el número 3 unas arepas venezolanas colombianas. He comprado los ingredientes para todo, para tenerlo aquí en casa, toque lo que toque, y pues bueno, a ver qué tal. Alexa, dime un número aleatorio del 1 al 3. 3. ¡Las arepas! Bueno, estoy súper contenta porque llevamos haciendo arepa como una semana, ¿eh? Yo nunca en mi vida había hecho arepa y pues tengo que confesar que me siento súper fan de las arepas. Así que vámonos a la cocina a prepararlas. Pues aquí estoy con mi madre, que hace un montón que no salía en los vídeos, ya le estabais echando de menos, y vamos a hacer juntas las arepas. ¿Tú has hecho alguna vez arepa? No, en la vida. Pues mira, necesitamos harina pan, que es harina de maíz precocida. Esto tiene que ser harina sí o sí, ¿eh? Que si no, no podéis hacer arepa. ¿Engordan? No, no engordan, engordas tú. Así que bueno, las cantidades es lo que cojáis de harina pan, pues tenéis que coger de agua lo mismo y un poquito más. O sea, ahora tengo que echar un poquito más de agua aquí. También necesitamos un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva o mantequilla derretida. Así que vamos a echar primero el agua, la mantequilla y una cucharadita de sal. Y ahora vamos echando harina poquito a poco y vamos disolviendo. Hay gente que lo hace al revés, en plan primero la harina y luego los líquidos, pero bueno, yo he visto recetas. Por cierto, no quiero entrar en el dilema de si son colombianas o venezolanas. Lo importante es que estos dos maravillosos países pues hacen este manjar. Ya tenemos la masa, veis que ya como que no se pega, está bastante compacta, pero le vamos a añadir queso. Esto es opcional, pero le da un toque, entonces vamos a añadir un montón de queso rallado. Este queso es semicurado. ¿Semicurado pero todo? No, no, hijo, todo, no, una mejilla. Y ahora después seguimos removiendo ya con las manos. Pues ya tenemos el queso rallado, así que mi madre va a meter las manos. Las manos hiper limpias. Y pues va a ir amasando. Y luego la forma de las arepas depende un poco de cada sitio, de cómo lo vayas tú a cocinar. Yo las he hecho finas, gordas, grandes, pequeñas. Pero en este caso vamos a intentar hacerlas bastante gorditas y grandes, porque nuestra intención es partirla por la mitad y que se pueda rellenar. Me da un poco de pánico, nunca he cortado una arepa por la mitad, pero espero que salga bien. Tengo entendido en mi corta experiencia en el mundo de las arepas que se puede rellenar básicamente de lo que te dé la gana. O sea, mente abierta, le metes lo que te dé la gana, porque es que va a estar bueno sí o sí. Entonces nosotros vamos a hacer dos rellenos. Uno que ya lo he comprado, que es esta lata de chili con carne que la venden en Mercadona y está buenísima, buenísima. Y luego el otro relleno que vamos a hacer, o mejor dicho, que ya está hecho, es esto de aquí, que es un poquito de pollo troceado con pimentón picante y un poquito de queso. Para hacer las arepas es súper fácil. Tenéis que coger una sartén, yo en este caso, como hemos hecho muchas, he cogido una plancha, se pone a fuego medio, se le pone un poquito de aceite, pero muy poquito, y ahora ponéis la arepa y ya no la podéis tocar. Tiene que estar como unos 5 o 7 minutos sin tocarla, porque así se le va a ir formando la costra así como tostadita, y luego a los 5 o 7 minutos le dais la vuelta y otra vez otros 7 minutos de ese lado. Y cuando ya veáis que tiene pues este colorcito así como tostadito, pues básicamente ya estarían hechas. He visto un truco en internet que es golpeándola, y si suena que está como hueca, significa que ya está lista. Para partirlas por la mitad, pues cogemos un cuchillo, he cogido el papel para no quemarme, y le metemos el cuchillito con mucha delicadeza para que no se parta. Lo ideal es no abrirla entera, sino solo un pedacito, para así poderle meter el relleno. Ya tenemos listas nuestras arepas y déjame decirte que tiene una pinta. Voy a probarla. O sea, es que esto es un manjar buenísima, en serio, tenéis que probarlo. Ya voy a probar la de chili con carne y quesito.
Me encantaría que me dejarais los colombianos venezolanos de qué rellenáis las arepas, porque yo creo que los rellenos me lo he inventado un poco y tengo curiosidad de saber de qué las rellenáis vosotros. Y para todos los españoles que me ven, tenéis que probarlo, en serio. Esta es una receta súper fácil, sin gluten, súper buena. Y no sé, por cambiar un poco, está de muerte. Espectaculares, me encanta. Me declaro fan de las arepas. Alexa, ¿cómo estás? Súper. He recibido un correo electrónico de una galaxia muy muy lejana porque es de mi amigo R2D2. Dice que Han solo me manda recuerdos desde el halcón milenario. Espero que la fuerza le acompañe. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Alexa, te quiero. Gracias por decirte quiero. Bueno, después de este momento tan gracioso, toca la merienda porque son ya las 6 y 25 y he hecho esta foto con tres opciones para que Alexa elija la opción. En la primera opción he puesto un yogur con frutos secos, en la segunda unos crepes de chocolate y en la tercera un vaso de leche con galletitas. Así que vamos a ver. Alexa, dime un número aleatorio entre el 1 y el 3. 1. Pues ha tocado el yogur con frutos secos, que me gusta porque es ligerito y no tengo mucha hambre, así que perfecto. Vamos a prepararlo. Pues ya tengo aquí todo preparado y he aprovechado para contaros una cosa que no es una colaboración. Ellos me los mandaron y después de probarlo y ver la calidad que tienen, he decidido recomendarlo. Y resulta que es una empresa de Toledo que lleva más de 30 años dedicándose a la venta de frutos secos y ahora con el COVID pues han decidido hacerse una tienda online. He probado sus productos. He flipado, o sea, es que la calidad, yo siempre había comprado frutos secos en el supermercado y después de probar estos frutos secos, yo creo que no vuelvo ya a los del supermercado porque es que tienen un sabor, una textura espectacular. Así que bueno, además a mí me encantan, siempre me tomo como por las mañanas, por las tardes. Ellos me han mandado muchas cositas como este mango deshidratado que es como una chuche natural. Además todo es sin sal, sin aditivos, real food. Y a mí me encantan las nueces pecanas, o sea, esto es mi perdición, las parto un poquito. También le voy a añadir nuez de macadamia, una porque esto no va así lleno, y un poquito de cacao nibs. Esto ha sido como el descubrimiento de la vida porque yo lo probé en Perú por primera vez y pensaba que en España no lo vendían y me ha hecho una ilusión encontrarlo y le da un toque a estas cosas, a los bizcochos, a todo lo que se lo quieras echar. Buenísimo, buenísimo. Estos paquetitos que estáis viendo aquí, que tienen bastante cantidad, son de 250 gramos para que lo sepáis por si compráis en la web, y os dejo en la cajita de descripción el enlace y también un código de descuento Esther para que os llevéis un descuentillo. Y dicho esto, pues vamos a probar la merienda. Bueno, pues voy a merendar y ahora voy a jugar con Chícharo a la Nintendo Switch. En serio, las semillas de cacao me vuelven locas. Para cenar la verdad que no tenía muchas ganas de cocinar, así que fui al Aldi y compré como un montón de cosillas. Y vamos a ver qué es lo que elige Alexa. En el número 1 tenemos una tortilla de patata, sabéis que adoro la tortilla de los supermercados. En el número 2 hamburguesas de pollo y espinaca, que también me encantan. Y en el número 3 una pizza vegetal. Así que bueno, vamos a ver nuestra querida Alexa. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Alexa, ña. Alexa, dime un número aleatorio entre el 1 y el 3. 3. Pues ha tocado la pizza. Bueno, Chícharo está contento porque es su comida favorita, así que vamos a prepararla. Las pizzas que he comprado son estas de aquí, que valen como 2 euros cada una, que está bastante barata. A ver, obviamente esto es mierde fooder, ya lo sabemos todos, pero una vez al año no hace daño. Esta es de queso de cabra, masa crujiente, y esta es de carbonara. Así que van para el horno. Ya está la pizza lista y la verdad es que tiene buena pinta. Voy a probar primero la de carbonara. Está bueno, tiene su sabor. Vaya, se nota que una pizza congelada de supermercado, pero está buena. A ver esta. ¡Qué fantasía! La de queso de cabra está mil veces más buena que la carbonara. En serio, está de muerte. Así que me voy a quedar aquí tranquilamente viendo una serie, que por cierto estoy viendo una de brujas de Netflix. No, de brujas, no, de hada, que me está encantando. Así que nos vemos la semana que viene con un reto chulísimo, 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 que os va a encantar. Os leo como siempre en los comentarios. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y seguidme en las redes sociales. Y os mando un abrazo muy fuerte a todos. ¡Adiós! Oh,